De Latina. Agradecer a todas las personas que nos han hecho llegar un saludo en esta temporada. Gracias por todos sus deseos, por sus tarjetas, por sus saludos y por supuesto por compartir con nosotros esos deseos de buena voluntad. Claro que sí, es un privilegio para nosotros saber que contamos con su respaldo, con su apoyo, con su sintonía. Aspectos que nos permiten seguir motivados para continuar con esta misión de informar, entretener y divertir a la familia hispana en el suroeste de la Florida. Feliz Navidad para todos y que el Señor les traiga muchas bendiciones en esta Navidad tan especial. A disfrutarlo con paz. Lo más importante, sin estrés, cero estrés. Ese es nuestro mensaje. Esa palabra hay que como que eliminarla. Quitarla. ¿Sí? Así es. Todos podemos vivir en unidad y en armonía, eso es lo importante. Y que haya paz en todos los corazones y busquemos siempre hablar bien, ¿no? Porque una de las cosas es poner pensamientos que a veces no son agradables, expresarlos y eso nos trae como... Buen ambiente también. Sí, buen ambiente a la familia. Navidad es bendición. Bendición es decir bien de alguien o de algo. Nos bendecimos en este día. Muy bonito mensaje. Felicidades para todos ustedes. Muchas gracias. Felicidades también para todos en casa que nos ven día a día aquí en nuestro programa. Gracias a Azteca América 14. Uh-huh. Así que queremos desearles lo mejor para esta Navidad. Vayan con Dios. Pero regresen. Aquí los estaremos esperando. Que la pasen muy bien. Bendiciones. De Latina. Muchos nos preguntamos cómo disfrutar de esta temporada manteniendo un estilo de vida saludable. Bueno, precisamente el doctor Jorge Puente, presidente del directorio de la Asociación de Médicos Hispanos en Estados Unidos, comparte con nosotros vía satélite consejos importantes para una temporada festiva saludable. Doctor, gracias por estar con nosotros en De Latinos al Día. Muchas gracias, Carlos. Es un placer el estar aquí. Doctor, ¿y por qué recomendaría a las familias hablar sobre la salud durante la temporada festiva cuando lo que estamos pensando es en la celebración y en otro tipo de cuestiones, menos en la salud? Pues porque es una ocasión muy especial. La familia se pone junta y como tenemos todos problemas con la salud, es una oportunidad de poder en realidad hacer unas resoluciones que sean buenas para todos y también para indicar a los niños que es importante el pensar de la salud. Doctor, pero el acceso a la salud es costoso aquí en Estados Unidos. ¿Qué hacer si su familia no tiene seguro médico por determinadas circunstancias, como por ejemplo la pérdida del trabajo o simplemente la imposibilidad de acceder a un seguro médico que es oneroso en este país? Doctor, ¿qué nos cuenta al respecto? Es interesante que en los Estados Unidos tenemos más de 450 programas que ayudan a pacientes a obtener medicaciones o gratis o a costos significantemente menores. Y mucha gente no utiliza eso, especialmente pacientes hispanos. De manera que lo mejor consejo que puedo darle es de que pacientes llamen a un teléfono gratis y las operadoras que hablan español les pueden ayudar a navegar esto. Y si es que usted no tiene seguro, puede calificar para un programa para darles medicaciones. Si es que ha perdido el empleo, hay un programa que le ayuda para eso. Y también ayuda a los relacionados del paciente, a la esposa, a los niños. Así que lo mejor es llamar al número ese. Le voy a dar el número. El número es 866-706-2400. Muchas gracias por la información, pero ¿cómo lograr entonces una buena salud en este tiempo que estamos pensando más en la celebración, en los regalos, en compartir de las tradiciones familiares? ¿Cómo lograr una buena salud en esta época, doctor? Exactamente. Lo mejor es moderación. Uh-huh. Es importante de que la gente cuando vaya a la fiesta disfrute de la fiesta,
sea muy cuidadosa en lo que uno come, hacer todo con moderación. Y podemos hablar un poco de los de las cosas que son importantes más adelante, pero claramente el hecho es de que esta es una temporada que es un poco peligrosa, especialmente a personas que tienen problemas de salud, porque se come mucha sal, se come mucha grasa, y el hecho de que si usted está tomando medicaciones, es muy, muy importante que las tome exactamente en la manera que el doctor las recetó. Exactamente, doctor. Vamos a hablar de los consejos para estar saludables en esta temporada. Y doctor, retomando el tema del cual usted hablaba, cuéntenos un poco acerca de no excederse. Exactamente, porque hay en las fiestas hay mucha comida y para disfrutar, especialmente entre nosotros que nos gusta estar con nuestros parientes y amigos, la comida es muy importante, de manera que lo importante es no dejar de comer, sino comer con moderación, comer cantidades más pequeñas y también estarse muy, muy vigilante de lo que uno ha comido, porque muchas veces hay muchos bocadillos y uno come y sigue comiendo y después se cena y al final del día uno ha tenido una comida que es tal vez muy dañina. Comiendo menos esa comida en vez de ser dañina es muy ayudadora, de manera que la moderación en eso es muy, muy importante. Claro que sí, doctor. El otro se refiere a no preocuparse por las cosas pequeñas. ¿De qué nos habla al respecto con esta sugerencia, doctor? No cosas pequeñas. Oh, eso es tan importante, especialmente en esta época en que la gente está comprando regalos, tienen que preparar cena, tienen que ir al supermercado, hay mucha gente. Eso incrementa el estrés extraordinariamente. Y el estrés está totalmente relacionado con agravar enfermedades, dar enfermedades, disminuir la vida inclusive. De manera de que uno tiene que ser muy cuidadoso en darse cuenta de que esta es una época muy privilegiada para nosotros. La familia viene, tenemos la oportunidad de ver a nuestros queridos y en realidad disfrutar eso y no poner atención a estas cosas pequeñitas. Esas son las cosas que suceden de día a día. Disfrute la familia, no se preocupe de que si no pudo comprar alguna cosa, eso es menor. La compañía es lo más importante. Así es, doctor. La compañía y disfrutar con la familia es lo más importante, pero usted también nos invita a hacer una resolución saludable para este año 2011. ¿De qué se trata? Exactamente, es probablemente lo mejor. Uno hace resoluciones de vez en cuando que no son en realidad muy beneficiosas, pero hacer una resolución, por ejemplo, una cita con el doctor en enero para un chequeo físico, eso sería extraordinario. Muchas enfermedades son prevenibles, pero se puede prevenir cuando se les coge antes de que se compliquen. El tratar la presión, si es que uno tiene la presión elevada, tal vez elevación del azúcar, esas son cosas que uno puede descubrir en un chequeo físico y de ahí prevenir el que hayan complicaciones grandes por eso. Simplemente ir al doctor por lo menos una vez al año es muy, muy saludable. Doctor, también es muy importante que nuestros televidentes busquen ayuda y esa es la última sugerencia. Sí, y esto es importante, Carlos, porque en los Estados Unidos tenemos más de 450 programas de ayuda para medicaciones entre programas públicos y privados. Y mucha gente no utiliza estos. Estos son programas que son para personas que no tienen seguro o personas que tienen seguro pero que no tienen los recursos suficientes para comprar todo o personas que han perdido el empleo. Y es simplemente una lástima en que tantos hispanos no tienen en realidad la oportunidad de utilizar estos programas. Lo mejor sería que el paciente llame a un número que es un número gratis, 866-706-2400, y operadoras que hablan en español les pueden ayudar a navegar a todos estos programas y ver cuál es lo que sea más conveniente para ellos. Doctor, muchísimas gracias por sus sugerencias y también apreciaciones. Muchas gracias. Oh, un placer, Carlos. Muchas gracias en tenerme. Y felicidades para usted y los suyos, doctor. Teníamos pendiente al doctor. Felicidades para él y todos los suyos también.
Nosotros la información de contacto de esta entrevista la tendremos en nuestro sitio en internet para que ustedes puedan tomar nota de ese número telefónico que mencionaba el doctor, por medio del cual pueden indagar cuáles programas de medicamentos gratuitos se encuentran disponibles en el país y también quién los puede ayudar para acceder a seguro médico y atención médica gratuita. Qué bonito el mensaje que nos dio el doctor, y esto tiene que ver con la salud y con lo que siempre hemos dicho. El estrés no es el mejor amigo, siempre tenemos que compartir con nuestra familia y disfrutar y no estar pensando en cuál es el regalo que nos faltó. Con mesura. Con mesura. Control. Siempre. Hay que comer con mesura. Difícil, pero bueno.